Las autoridades de salud confirmaron que se han registrado más de 6.000 casos de dengue a nivel nacional, siendo el Distrito Central el más afectado por la enfermedad. Tenemos un aumento de casos, como se les había notificado, a partir de la semana epidemiológica 22. Nosotros entramos en zona de alerta y hemos dado seguimiento en las regiones sanitarias. La semana pasada, por ejemplo, se dictó un alerta epidemiológico para la región de Comayagua porque estábamos detectando un aumento de casos y un aumento también en el ingreso hospitalario. Algunos de los centros asistenciales que reciben la mayor cantidad de pacientes en la capital señalan que los más afectados son los menores de edad. En lo que va del año, llevamos 175 pacientes que han ingresado al hospital escuela por síntomas de dengue. De ellos, el 95% son pacientes pediátricos, son pacientes menores de 17 años. 7 casos, ¿verdad?, en el Alonso Suazo, de los cuales, de esos 7, 4 eran niños, eran menores, ¿verdad? Y es importante mencionarle que, como usted sabe, el Alonso Suazo nos llega a personas de toda la ciudad capital. Quiero decirle que esos casos, precisamente, no eran de nuestra área de influencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Alonso Suazo nos sirve como un termómetro para saber cómo está la ciudad. Los responsables de brindar atención respecto al tema en la capital manifiestan que es necesario el apoyo de la población para frenar dicha enfermedad. Hay compañeros integrados, comprometidos en las acciones de prevención, por lo tanto, abatización, fumigación, llevar información preventiva de cómo evitar el dengue es lo que estamos haciendo. Estos compañeros trabajan desde muy temprano, llegan muy tarde, no nos damos abasto, pero es un brazo que ayuda al Ministerio de Salud en función a prevenir que el dengue prolifere. Mire, cuando nosotros tenemos en los barrios y colonias este tipo de malezas o lugares con llantas o mucha basura, ellos pueden reportar a lo que son las diferentes áreas de la alcaldía, como aseo municipal. También tenemos la línea 100, donde se puede llamar y hacer este tipo de denuncias. Nosotros lo que estamos haciendo es una eliminación de criaderos con limpieza. En esta semana lo que estamos trabajando es en la zona de la Cerro Grande, zona 3 y 2. El dengue es una infección que puede ser asintomática o curar con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y sarpullidos. Se pide a la población mantenerse alerta respecto a la enfermedad. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.